Con la ausencia de la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya, regidores y ejidatarios, comenzaron este lunes los trabajos para construir el plan de ordenamiento ecológico local participativo para el municipio de Bahía de Banderas. Dichos trabajos son encabezados por investigadores de la Universidad de Guadalajara, la UDG, quienes laboraron en varias mesas que se instalaron en el patio de la presidencia municipal con sede en Bahía de Banderas. El director del Instituto Municipal de Planeación del INPLAN, Luis Guaracha Gutiérrez, estuvo presente en el arranque de los trabajos y comentó su importancia, así como el rector de la Universidad de Guadalajara, Jorge Tello López, y el coordinador del doctorado en Geografía y Ordenamiento de la Universidad de Guadalajara, Jesús Rodríguez, quien lleva la batuta de este ejercicio. Luis Guaracha, titular del INPLAN, comentó la importancia de estos trabajos. Escuchemos. Es la primera vez que se hace desde una base científica. La toma de decisiones que sigue ya no va a ser arbitraria ni va a ser aleatoria, va a ser hoy construcción desde lo científico con los ciudadanos. Este nada más es el primero. Vienen más foros, vienen más talleres, apenas son de construcción. Mucha gente nos ha abordado y nos ha preguntado que si hoy arranca la consulta. No, estamos todavía un tanto distanciados de ese punto. Aquí los expertos y quienes van a llevar la coordinación ya nos van a dar más información. Hoy apenas, y por la característica del programa, es la construcción. Hoy se inicia a construir este programa con la ciudadanía. El titular del INPLAN, cuyo personal estuvo presente, al igual que el subdirector de Ecología, Álvaro Macías, señaló estar contento con estos trabajos de suma importancia para Bahía de Banderas. En su turno, el coordinador de talleres, el académico Jesús Rodríguez, señaló que ello es un acercamiento entre la ciencia y la gente. Resaltó la importancia de la participación de la sociedad en estos trabajos. Y hoy hay una nueva generación de programas de ordenamiento ecológico local en el cual la participación de la gente es muy importante, incluso igual de central que la ciencia y que todos los procedimientos técnicos. Se va a empezar a construir estos tres elementos y a empezar a tener un maridaje importante con todos los procesos técnicos que en la universidad venimos diseñando desde hace ya muchos tiempo. Jesús Rodríguez comentó las distintas etapas que darán en este proceso, entre ellos diagnosticar el territorio y después consultar a la población. Finalmente, seguirá un proceso de hacia dónde va la tendencia depredadora que se da en el municipio. Estaremos haciendo todos los procesos de hacia dónde vamos si seguimos con la tendencia depredadora que hay, no solamente en este municipio, sino en prácticamente toda la bahía y en prácticamente todos los desarrollos turísticos que hay en el país. La idea es entonces poder aclarar hacia dónde va el municipio, hacia dónde vamos todos, y a partir de eso, de manera consensuada, buscar tendencias más sanas en términos de desarrollo sustentable. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.